Hola, yo soy Catherine Brett y bienvenidos a un nuevo vlog. Hoy me puse a inventar y decidí maquillarme los ojos, cosa que nunca hago. Y ayer me los maquillé, pero era que sí, marrón y blanco. Hoy fue azul y quedó rarísimo, pero bueno, me lo voy a dejar. Hoy lo que vamos a hacer, mi familia y yo, es ir a un centro comercial o a varios. Bueno, yo creo que uno solo porque ya son las 3 y media y no hemos salido, bueno, 3 y 40. Así que vamos a ir a un centro comercial a buscar unos tacones que quiero y unos zapatos deportivos que necesito. Y voy a ver qué más me consigo en el camino. Mi outfit of the day, ay, qué bella la iluminación. Es bastante sencillo, o sea, es este suéter que es crop top, el jean clarito, las sandalias nude, la cartera nude, que le puse esto, que la traía y nunca lo había usado y es así muchísimo más cómodo. Y zarcillos, que casi nunca uso zarcillos diferentes. Since I've been 20 on that lean, baby girl, I've been popping, I've been rolling. Since I was 17, I've been geeking on that water. I want you, hoy es domingo de piscina porque al fin salió el sol, porque todo este feriado estuvo súper nublado. Literalmente me puse lo primero que conseguí, o sea, este traje de baño creo que nunca lo he usado. Es negro, apareció de repente en mi cajón de traje de baño allá en Venezuela y me lo traje. Este vestido que lo usé la otra vez que fue a la piscina porque ajá, simplemente me lo quito, me lo pongo y listo. Y la parte de abajo de otro traje de baño. Bueno, creo que no tengo que llevar nada en especial, o sea, lentes, toalla y mi presencia. Me salvé, menos mal que tengo llaves, o sea, las tenía guardadas en un bolso porque la casa está sola, entonces no puedo dejar la puerta abierta, o sea, sin seguro, pero tampoco la puedo trancar porque no voy a durar mucho, seguramente. Y si regreso, a la puerta cerrada y la gente no está aquí. Cambio de planes, tuve que volver a subir porque primero ya viene mi mamá y Sergio con la hija de Sergio y vamos a compartir baño. Y mi baño está hecho un desastre, así que tengo que recogerlo antes de que llegue. Y segundo, hay gente en la piscina y tengo que decidir si voy a ir o no, porque, o sea, es la piscina del conjunto residencial, es de todos, pero no sé. Es como que incómodo que yo llegue y que, ay, me eché y, ay, no sé qué hacer. ¿Qué le dije? Ya me eché bloqueado, ya me vestí, ya todo. Al final no fui a la piscina, me bañé, me quité el bloqueador solar y me quedé en pijama. Buenos días. Hoy no sé qué voy a hacer con mi vida, pero me siento feliz. Y amo mi pijama, estoy extremadamente cómoda, no me la quiero quitar. Ropa cómoda para ir al curso, me hace feliz. La arepa frita es otra cosa que me hace feliz. Supuestamente llega al cielo, no le dicen el cielo, le dicen de gusto. Ya salí del curso y ahora sí me voy a mi casita. Quería comprar arroz chino, bueno, no es arroz chino, arroz con camarones, que es lo máximo. Pero mi mamá me dijo que era de mi plata porque ella no va a comer arroz chino, ya está haciendo lenteja, ¿ñe? Y yo como que no, ya gasté 6 dólares de mi plata para comerme el arroz. Un día que ella quiera comer arroz, ese día comemos arroz. Y estoy feliz, no sé por qué, pero estoy feliz, o sea, qué bien. Hoy es un buen día y voy a almorzar perro, o sea, me voy a preparar un perro. No sé qué voy a hacer con mi vida, pero estoy feliz, eso es todo lo que importa. Ya llevo un rato aquí en la casa, almorcé, me eché como una morsa aquí en la cama y luego sí me puse a hacer algo productivo que era terminar de editar el video y ahora está ya en la laptop exportándose. Luego lo subo y le comienzo a hacer la publicidad en Instagram. Por cierto, una gente de mi curso me vio caminando y blogueando cuando salí del curso y grabaron un video imitándome, se los voy a poner aquí. Hola, bueno, pues soy Catherine y acabo de salir de mi clase. Mira, chama. Yo opino que lo hicieron bastante bien. Cuando alguien quiere actuar como venezolana, simplemente dice chamo y arepa y estás hecho. Segundo intento de ir a la piscina. No hay nadie. Sí, al fin, no hay nadie. Saben que estoy muy pegada de las matas. No sé si lo puedan ver de fondo. Y en las matas es donde viven las iguanas. Y bueno, siento que me va a saltar una así encima. Tengo los ojos cerrados porque no puedo ver. Siento que me va a saltar una así encima y me va a cortar la carótida. No, mentira, las iguanas son buenas. Pero igual me da miedo. Y hacen muchos ruiditos. Pero es que aquí es donde pega el sol, así que no puedo mover la tumbona. Me voy a broncear. Hoy hicimos una actividad en el curso en la que teníamos que agrandar el sentimiento que tuviéramos, o sea, que te lo provocara la otra persona. O sea, si la otra persona te provocaba algo que te molestaba, no sé, que lo hicieras así súper grande, como que te arrechaba así a morir. Y bueno, fue como que la demencia. Me estás retando, me estás retando. Bueno, te estoy retando. Eso, vamos. Te vale verga. Exacto, te vale verga, no te estoy retando, te estoy diciendo que te vale verga. ¿Qué chucha? ¿Que no escuchas? No, no. ¿Que estás loca? Estoy loca. ¡Te vale verga! ¡Te sigue valiendo verga! ¡Me sigue valiendo verga! ¡Te sigue valiendo verga! ¡Qué hijo de nada! ¡Te estoy diciendo que todo te vale verga! ¡Que no estás escuchando, madre! ¡Todo te vale verga! Pues. ¡Sí! ¡Todo te vale verga! ¿Y a ti qué chucha te importa? ¡Me importa porque estoy aquí contigo! ¡Eso es! ¿Estás aquí conmigo? ¡Sí! ¡Que no me ves! ¿Y a ti qué te importa?
Porque me estás gritando, pues. ¿Y qué pasa con él? ¡No me toques! ¡Te toco! ¡No me toques! Saben que cada vez que entro a la residencia siento que estaba en una competencia y acabo de cruzar la línea de la meta. O sea, entro y es como que ya, llegué, soy yo. ¡Ay! Me asusté. Hace calor, pero el día está como que bonito. Estos arbustos son como los de las comiquitas, que siempre se mueven y suenan. Bueno, así tal cual. Miren el rolo de almuerzo que hizo la señora mamá. Pollo. Bueno, yo amo el pollo, me gusta más el pollo que la carne. Arroz, que ahora es que me está gustando. Y papas con queso, que siempre me ha gustado. Me voy a poner lentes porque estoy muy destruida. Quiero hacerles un mini haul de lo que compré en el vlog pasado para que vean qué fue lo que compré al final. Primero les voy a mostrar lo que me compraron en una tienda que se llama The Pizar, que venden un montón de cosas, o sea, un montón de zapatos, bueno, también carteras, así súper económicas, y los zapatos están así todos en cajas. No sé si se dan una idea de qué tipo de tiendas son esas. Y bueno, yo fui a buscar unos tacones, pero al final me compraron estos zapatos que a mucha gente puede que no le gusten, pero a mí me parece que se ven súper cool. Por ejemplo, con esta ropa se verían así, no sé, súper cool. Es como que le da vida al outfit. Me los iba a comprar como que en verde, creo que eran, o era como un verde con marrón, pero luego vi estos y me enamoré. Y lo otro fueron estas sandalias. Ah, los zapatos salieron en $30 y que está bastante económico comparado con el resto de los precios que he visto aquí en Ecuador. Y puedes comprar dos pares de zapatos y el segundo te salía a mitad de precio. Entonces estas sandalias también me las compraron, que me encantaron, porque yo tengo las que uso siempre, que son las Nude, que son de la marca Aldo, que las compré cuando viajé a Dife, o sea, hace 2 años en mi viaje de quinceañera, y ya están, o sea, están demasiado usadas. Y vi estas que son bastante planas y, o sea, si lo ves así se nota que son súper baratas, pero no me importa porque me encanta demasiado el detalle, o sea, se ve súper lindo. Estas costaban $20 y quedaron en 10. Y en otra tienda, que no recuerdo el nombre, creo que aquí sale el nombre en la bolsa. Dipiur, creo que dice Dipiur. Allí mi mamá me regaló estos tacones, que era lo que sí estaba buscando, tacones de tacón grueso, pero yo los estaba buscando más como una sandalia. En cambio que vi estos, me los probé y son extremadamente cómodos. En cambio que las sandalias todas me incomodaban porque yo tengo el pie muy gordo y me quedaban mal, pues. Pero esto es la gloria. Estas sí ya salieron caras, o sea, costaron como $60, algo así. Y yo cuando me las medí, yo estaba encantada y luego vi el precio. Ah, aquí está el precio, $58. Yo vi el precio y fue como que, ah, bueno, ya no. Y yo dije, no, yo te los voy a regalar. Y yo dije, gracias, qué bella. Y en una tienda que se llama Misca, que es una de mis nuevas favoritas junto con Stradivarius, compré, o bueno, mi mamá me compró esta blusa, que es todo lo contrario a mi estilo, o sea, es un crop top y yo no acostumbro a comprar crop top. Y es así como negra y como rockera y tal, y yo nunca uso ropa así. Yo siempre así como que fresa y tal, y cuando no ando fresa, ando así como que deportiva. Pero así este estilo como que rebelde no. Pero no sé, la vi y me gustó burda, así que quise intentarlo. Y siento que esta blusa con no sé qué parte de abajo puede ser una legging. Y me lo imaginaba, ya había comprado estos zapatos en ese momento. Entonces esta blusa con el jean clarito, con unas leggings y los zapatos que le... Con las leggings negras, que se ve así todo negro, y luego los zapatos como que boom. Y estos lentes se verían demasiado bien. Ve, o sea, dos tipos de personalidad tan gocho, o sea, esto así como que más sport y más casual. Y luego esto que es más yo usualmente. Esta salió en $14.90, lo cual me parece que está bastante bien. Y esta también me la regaló mi mamá, me la compró ahí. Y no sé, me pareció como que linda y tal. Y así chill y cómoda para llevarla al curso de actuación, que tengo que usar ropa así como que no tan elaborada. Que esta salió, costaba $17.90 y tenía 20% de descuento. Y salió como en menos de $15. Y ya. Ese fue todo el haul. Tengo una cara de muerta impresionante, o sea, me veo más pálida de lo normal. Pero lo que les venía a decir es que convencí a mamá de que me hiciera como que una mini sesión de fotos allá abajo, así súper casual. Literalmente me va a quedar con esta ropa y me va a colocar los zapatos dorados nuevos para tener una foto para mi Instagram. Y es porque, no sé, me gusta esta blusa y simplemente quiero una foto así tipo casual. Yo creo que se ven con los zapatos. ¿Se ven bien? Sí. Combinan bien con el outfit. Estoy haciendo una sesión de manicure aquí al lado de la piscina. Y es lo máximo, o sea, me siento demasiado relajada y estoy escuchando música. Hoy es viernes, lo cual es bueno por un lado porque amo los fines de semana, pero chimbo por otro lado porque se acaba el vlog. Ahorita lo que quiero hacer es mostrarles mi cuarto porque, ay, mira cómo sale Blight en la toma. Les quiero mostrar mi cuarto porque lo voy a acomodar y se los voy a mostrar con música así súper rápido. Broken. Don't
cuarto, o sea, ya la cama está arregladita. Aquí saqué el traje de baño que tengo ganas de ir a la piscina. Por allá lo que tengo desorganizado es esto, que lo tengo que lavar, pero lo tengo ahí porque lo tengo que lavar especialmente, o sea, a mano. Esto lo voy a sacar ahorita a la cocina. El bloqueador lo voy a usar y luego va a su lugar, que es el baño. Esto me tengo que pintar esta uña y luego guardo esas tres cosas. Esto va para la cocina junto con esto. Bueno, no, mejor lo dejo aquí porque es mío. Y esto va para la piscina. Traje de baño listo, me puse el primero que conseguí. Admito que me daba pena mostrar mi cuerpo, pero hay que ir venciendo las inseguridades. Pueden apreciar mi linda pancheta. Ahora sí, cuarto listo. Y yo lista también. La gente que vive cerca, o sea, que están las torres cerca de la piscina, está como que está carajita obsesionada con la piscina. Pero es que es verdad, o sea, estuve toda mi vida quejándome de la gente que vivía en residencias con piscina, que no aprovechaban la oportunidad, y yo tanto que amo la piscina, y ahora que tengo una nunca la voy a usar, o sea, explícame. Ando maquillada porque vamos a salir a comer, no sé a dónde exactamente, pero lo importante es que vamos a comer, lo que importa es comer. Terminamos viniendo a Plaza Lagos, estamos buscando un restaurante que es vegetariano, porque Paula es vegetariana, y que también podamos comer cosas nosotros. Esta gente me dejó, no entendí. Es que es aquí, se llama La Doña. Al parecer es mexicano, pero vegetariano al mismo tiempo y ajá. Ya vamos a ver qué hay en la carta. Resulta que estaba reservado, así que tenemos que ir a otro lugar. Bueno, hay que buscar a dónde podemos comer todo. Admito que se me olvidó grabar la despedida, así que esta será. Bueno, se fue todo el vlog de la semana, de verdad espero que les haya gustado. Si les gustó, recuerden darle like, comentar, suscribirse, todo. Los amo un mundo y nos veremos en el próximo vlog. Chao.